porque la Fiscalía también ha dado el ultimátum. Este viernes ellos deben dar sus acciones concretas, qué es lo que van a realizar en el mercado. Caso contrario, la municipalidad, el gobierno local, va a tener que tomar medidas de fuerza. A raíz de los problemas suscitados entre moradores y comerciantes del mercado de Arenales, la alcaldesa de Ica, Emma Mejía, habló al respecto e indicó que se realizó una reunión con las gerencias correspondientes para poder plantear una estrategia que den solución a este problema que lleva 20 años. Además, sostuvo que habrá una reubicación de los comerciantes informales, quienes serían llevados al campo ferial en la explanada donde se realizaba la festividad de la vendimia. Sí, efectivamente, el día de ayer hemos tenido una reunión con las diferentes gerencias, ¿no? Donde se han tomado diferentes decisiones. Hemos estado con la gerencia de medio ambiente, con la gerencia de desarrollo económico, las cuales ustedes ya saben que se vienen haciendo las intervenciones dentro del mercado Arenales. El día de hoy, de aquí me estoy dirigiendo a la municipalidad para poder organizar los operativos que se van a realizar, para conversar también con la junta de dirigentes del mercado Arenales para poder ya tomar una decisión. Lo que sí, ya se ha conversado con el área de transporte y existe una ordenanza que prohíbe el ingreso de estos vehículos pesados a estas áreas, porque el pasar de los vehículos, de los camiones, están malogrando también las pistas, el cual ya el área de transporte va a hacer efectiva estas ordenanzas, que lamentablemente durante años no se ha estado verificando y no se ha estado haciendo lo que la ley pide. Entonces, el día de hoy, como les digo, se va a cerrar los operativos. Ya tenemos los bloques estos de cemento, los cuales para impedir el tránsito, y bueno, ya más adelante también nosotros vamos a dar a conocer cuáles van a ser las decisiones finales respecto a este mercado. Es justamente lo que hemos hablado del tema de los comercios informales. Vamos a hacer una reubicación de ellos para darles un espacio. Estamos teniendo diferentes opciones, ¿no? Entre ellas la explanada del campo ferial, donde se hacen los conciertos en la época de vendimia, para que ellos puedan tener un lugar donde también puedan vender sus productos, ¿no? Y también se va a hacer la coordinación con la policía de tránsito, porque ustedes pueden ver que la policía también ha cerrado las calles donde no se puede transitar con vehículos, y eso también le da cabida a algunos comerciantes informales de que ocupen las pistas para que vendan sus productos. Por otro lado, el gerente de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico, Luis Verdi, indicó que la municipalidad viene desarrollando un plan de trabajo donde el objetivo es erradicar el transporte informal y el comercio ambulatorio. Además, sostuvo que dirigentes del mercado Arenales tienen hasta el viernes para tomar una decisión. La municipalidad viene desarrollando un plan de trabajo en el cual el objetivo es erradicar tanto el transporte informal, el tema de los camiones de más de 6 toneladas que por ordenanza municipal están prohibidas de transitar por la zona, como también con el tema de comercio informal y el tema de segregación de los residuos sólidos. Es importante señalar que se han realizado una serie de reuniones tanto con los dirigentes del mercado como también con los vecinos, con la finalidad de poder llegar a una solución concreta después de casi 20 años en el cual el mercado Arenales ha venido creciendo y desarrollando sus actividades de manera informal y de manera desordenada. Y en ese sentido ya se han venido llevando a cabo una serie de acuerdos de público conocimiento, que el tema de las tranqueras colocadas por los vecinos, tema que le compete a la Gerencia de Transportes, se ha hecho presente y ha hecho firmar un acta de acuerdos tanto con los vecinos como también los comerciantes, en donde se han comprometido en dar cada uno de los mejores sus esfuerzos para que no haya ese tipo de enfrentamientos que le hace tanto daño a la ciudad. Por otro lado, también es importante señalar que la Sugerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal efectivamente han estado viendo el tema estamos en este momento implementando el tema del trabajo articulado con transportes para evitar que el transporte pesado de 30, 40 toneladas ingrese a las zonas residenciales, en este caso las urbanizaciones, por estar prohibido de acuerdo a la ordenanza 015-2011. En ese sentido, puede ser que sean reubicados, el mercado sea clausurado temporalmente o cerrado por parte de ellos temporalmente, o lo que sea necesario, con la finalidad de que ellos cumplan lo que solicita tanto la ley, lo que establece la ley, como también el clamor de los vecinos, porque no es posible que los vecinos sigan viviendo en un espacio de desorden, de inseguridad, de insalubridad.
a pesar de los trabajos constantes que se vienen realizando, no podemos estar todo el tiempo detrás de ellos para que cumplan las normas. Ellos tienen que establecerse a través de su comité de vigilancia un plan de trabajo articulado. Ellos cumplen las normas muchas veces cuando estamos frente a ellos. Y cuando damos la espalda o cuando nos retiramos momentáneamente, ellos hacen lo que quieren. Y eso es algo que debemos cambiar, no solamente en el mercado Arenales, sino en el país en general, de ser más responsables con los acuerdos y sobre todo llevarnos bien con los demás, porque la actividad económica, además de ser importante, tiene que tener en cuenta que los derechos que tienen el mercado de Arenales termina cuando empieza el derecho de los demás como vecinos. Así que eso es lo que estamos velando como municipio, agotar la vía del diálogo, en este caso los plazos establecidos. Este viernes tienen el plazo ellos para que vengan y puedan informar las acciones concretas, porque la Fiscalía también ha dado el ultimátum. Este viernes ellos deben dar sus acciones concretas, qué es lo que van a realizar en el mercado. Caso contrario, la municipalidad, el gobierno local, va a tener que tomar medidas de fuerza para que ellos puedan cumplir con lo establecido. Esperemos que las medidas tomadas por las autoridades no caigan en saco roto y los comerciantes cumplan con los protocolos e implementos de bioseguridad por su bienestar y el de la ciudadanía.